Ahora sería muy difícil, por lo que me está comentando. ¿Qué es lo que tendría que modificar? Que me dice ahí que se tendría que modificar algo. No, bueno, Matías está con los trámites, ¿verdad? Del pasaporte comunitario. Eso podría ser una traba, cuando sabe que tiene todo listo para poder sacarlo. Y después, básicamente, digamos, la propuesta sea un poco mejorada y contemplar las exigencias de León, ¿no? Porque no nos olvidemos que Matías es que se debe a León y jugador de León, eso es lo principal. Pero bueno, yo hallo también que de repente un poco de la finalización de los trámites comunitarios de él, de su pasaporte comunitario, puede llegar a ser un problema. Perfecto, entonces podemos decir que el presente de Matías está en León y su futuro en Europa. Sí, a ver, el presidente Matías está en León. Hoy en día está en León, no pasa por otro lado, ¿no? Que no sea León. Sobre todo por la cercanía, ya del inicio del torneo. Hay sondeos de Europa, sí, y muy probablemente que sí, que si Matías confirma su destino hacia Europa, sí. Esto sería a mediano plazo, vamos. Es un proyecto de vida, sabemos, ¿no? Por lo que está sacando su pasaporte extracomunitario, comunitario, perdón, y que en algún futuro inmediato, no sé, el próximo torneo pudiera ser la posibilidad de que se negocie algo. Sí, a ver, el periodo pasa más largo es este, ¿verdad? Tú sabes que en Europa los equipos diciembre y enero generalmente no hacen mucho gasto, ¿no? No hacen muchas compras, ¿no? En este caso, la salida de Matías de León sería fundamentalmente vendido. A ver, no nos olvidemos que el periodo de pases en Europa llega el 31 de agosto. No es que te estoy dejando la puerta abierta, pero puede pasar cualquier cosa. ¿Está bien? Así que nada, pero yo pienso que sí, que su presente está en León, sobre todo por la cercanía de dicho torneo, y su futuro sí, está en Europa, seguramente, dado que Matías está muy con posibilidades ciertas siquiera de sacar su pasaporte comunitario. Perfecto, entonces depende mucho de la oferta que haga el equipo y también de su pasaporte comunitario. Sin duda, y va a pensar también la opinión, ¿eh? Porque la opinión siempre en este caso la va a tener el club, que es el dueño de sus derechos económicos, y la va a tener fundamentalmente el jugador. Y hoy el jugador, la verdad, yo hablaba con él la semana pasada, está muy, pero muy a gusto con León. Te vuelvo a repetir, se siente muy querido, ¿no? Y no se quiere mover, esa es la realidad.